Bueno, Cartagena, hablando del 2004, 2003 más o menos, 4-3 hacia atrás. Aquí solamente se vivía la parte económica que tenía el municipio, era la coca. Aquí las grandes personajes eran el que más tuviera cultivo de coca. Los muchachos aquí competían por ser los grandes raspachines, el que más raspara, el que más cogiera la hoja, porque eran los que más ganaban plata. Eran los muchachos de que lucían 3-4 cadenas de oro en su pecho, mantenían alhajas, tomaban bastante trago. Nosotros miramos a todos los jóvenes, a todos los muchachos, los miramos en las cantinas, en los bares, consumiendo licor y no buscando otra forma, sino solamente esta parte. Eso se dedicaban ellos solamente a raspar hoja, llegar el fin de semana, venirse para el pueblo, bailar, tomar traguito, llegar el lunes y corra otra vez para las fincas a trabajar, a seguir rebuscándose lo que es la parte de esta vida. Y esto generaba también bastantes conflictos, bastantes problemas, dificultades, riñas, que eso conllevaba a muchas muertes también. Tantos problemas, tantas cosas, tanto trago, llevaba muchas muertes también aquí dentro del municipio de Cartagena. El proceso del Festival Folclórico de Dios al Chairá empezó en el año 2000. Fue una idea de la señora Marlene Berrío, del señor Benicio Barrero y de quien le está hablando, de José Robert Bernal. Empezamos la idea de formar este festival como dándole mejor, mostrando un mejor futuro para los muchachos, como tratando de darle unas pequeñas espinitas a ellos para que vean de que había algo más, había algo diferente también, que no solamente nos estuviéramos enfocados aquí en el pueblo, como solamente cerrados en este círculo que era, como todo el mundo sabe, de aquí dentro del Caquetá. Cartagena de Chairá eran unos pueblos coqueros también de todo lo que es la parte del Caquetá. Entonces, como encerrados en ese círculo de la coca, solamente la raspar hoja, de ir a jornalear, y no llevar un proceso académico, no buscar terminar su parte de bachillerato, buscar una parte superior, ser una persona. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 3, 4, 7, 8, va, 5, 6, 7, 8, va. Y 5, 6, 7, 8, 2, 2. Todas las artes realmente sirven para la transformación social. El arte, el deporte, todo lo que tenga que ver con actividades. De hecho, extracurriculares ayudan mucho a las personas a que transformen sanamente su vida. Lo que pasa es que la danza en nosotros es un sentir, definitivamente nosotros amamos la danza desde pequeños. Creo que yo no escogí la danza, más bien la danza lo escoge a uno, y uno arranca simplemente con movimientos, a transformarse y a ver la vida desde otro punto de vista. Pero no, la danza definitivamente es un sentir. Y yo pienso que cuando tu vida es armónica, cuando puedes hacer realmente tu proyecto de vida con algo que realmente amas, eso nos hace seres felices y creo que eso es lo que ayuda a que la sociedad mejore. Cuando empezamos con ellos y íbamos a hacer una presentación, no teníamos vestuario. El vestuario era muy pobre, nos tocaba utilizar una camisa de manguita corta, blanca, muchas veces buzos, no solo buzos, camibuzo, bailar con el camibuzo, con un pantalón nos tocaba remangarlo, o un jean muchas veces nos tocó muy, muy, muy duro en esa época pensar lo que es la parte del vestuario. Poco a poco fuimos haciendo lo que fueron rifas, en fin, muchas cosas que tuvimos para poder empezar a comprar lo que es el vestuario, empezar a hacerlo. Y ellos, los niños, cuando se colocaban este vestuario se miraban diferentes, miraban alegres, y con el rabo de gallo rojo ellos se miraban y miraban algo así, su sombrerito, no el 15 días se acostumbramos a tener, en otra clase de sombrero que tenemos el aguadeño, por ejemplo, que lo colocan ellos, se miran algo diferente, miran algo elegantes, y comenzaban a ese porte ellos ya a bailar, a caminar mejor, a caminar de una forma diferente, a hacer algo diferente. ¿Ya?
festival. En la actualidad, ya 2015, se está posesionado. Ya se ha posesionado, ya es un festival grande, ya es un festival, es uno de los mejores del departamento que tiene el Caquetá. Ya hay grupos nacionales cerca aquí de la zona sur que nos llaman antes, llaman a nuestra directora para que los traiga, para que los invite al festival, porque ya se ha posesionado al festival y poquito a poco, con el trabajo duro que se ha hecho la parte administrativa, nuestra gerente, la señora Rudy Ramírez, ha tocado muchas puertas, ha trabajado muy fuertemente para ver de que este festival no se quedara solamente acá, no se quedara ahí, sino que también saliera, surgiera y fuera creciendo cada día más. Les da la bienvenida a todas las delegaciones departamentales, nacionales e internacionales, participantes del noveno Festival de Integración Folclórica y primer foro de la danza en zonas de transformación social Diosa del Chairá. Para el noveno Festival Diosa del Chairá y el primer foro de la danza, se le dio el valor agregado con el foro, porque es la necesidad, se ha descubierto en estos 4 años que había la necesidad de crear un foro donde se trajeran experiencias nuevas de personas que nos contaran qué han hecho y si les ha funcionado la metodología que han implementado en sus localidades para transformar vidas. Entonces, eso se dio a la necesidad de la organización de estos 4 festivales, que en el 2015 tuviéramos la oportunidad de hacer estos intercambios de ideas para nosotros mejorar lo que nosotros estamos desarrollando como Cartagena del Chairá. Hemos mejorado en grupos participantes, mucho, en calidad de procesos. No nos ha servido solo como Cartagena del Chairá, sino que nos ha servido como modelo a nivel departamental, de que cada municipio se exija y mejore la calidad de sus procesos. Entonces ha sido un modelo a seguir. Hemos mejorado en la logística organizacional, obviamente con debilidades económicamente, pero gracias al Ministerio de Cultura en estos 5 años nos han apoyado y ha hecho de que esta articulación de anuar esfuerzos entre Administración y Ministerio de Cultura, el evento cada año sea mejor económicamente para ofrecerle mejor atención y mejor organización a los artistas, al grupo, nacionales, al público, porque tenemos mayor aceptación del público de Cartagena del Chairá. También no solo los artistas tienen las expectativas de venir acá al festival, sino también el público en ir a deleitar cada escena y obviamente porque cada año son grupos que innovan a nivel nacional, cada año viene un grupo de cada departamento. Entonces eso hace de que la comunidad esté con la expectativa de qué vamos a ofrecerle y cuál les gusta, qué quieren ver para el año siguiente. Entonces eso se hace una encuesta entre la comunidad de Cartagena qué quieren ver para el año siguiente o qué les gustó, y entonces eso hace de que sea una planeación ciudadana, no solo de mi equipo de trabajo. Entonces eso hace de que el Festival Diosa del Chairá sea de la comunidad de Cartagena del Chairá y no de una administración. Thank you.
Nacional de Concertación es muy, es excelente, en lo personal lo digo, porque es la oportunidad que le da a las poblaciones que manejan muy pocos recursos para poder tener continuidad en los procesos liderados culturales. Con ese apoyo del Ministerio de Cultura hace que seamos reconocidos, ¿sí? A nivel nacional, porque ellos nos hacen un acompañamiento de publicidad desde su página, nos valora la organización del evento, porque es importante, nos hace un acompañamiento y nos asesoran. Entonces, hacen un papel muy importante el Ministerio desde la convocatoria hasta desde la pre, la convocatoria y la ejecución del proyecto. Entonces, como administradora que direcciono procesos culturales, para mí es muy importante tener la asesoría de un personal idóneo para mejorar la calidad del evento. Entonces, tanto económica como organizacional, es importante el apoyo del Ministerio de Cultura. Por eso que participan en la semana auxiliadora, para ver si esta vez eligen como reina la doctora. Le rogamos el favor a este selecto jurado, que ahora sí la coronen, porque ya estamos mamados. Le pica, le pica, esta fiesta le pica, a quien le pican las fiestas. A la doctora pica, le pica, le pica, esta fiesta le pica, a quien le pican las fiestas. A la doctora pica, le pica, le pica. Bueno, la globalización ha hecho que los cambios en el mundo se noten mucho más rápido y que podamos, precisamente por medio de la danza, como es un lenguaje universal, que podamos transmitir las identidades de las culturas, de las personas. Así que estar en estos encuentros, en estos festivales, es maravilloso porque te permite conocer otras culturas, compartir con otra gente, otra idiosincrasia. Vienen con distintos conocimientos, así que realmente lo que hace eso es transformar una comunidad, transformar la gente, ver una visión distinta de lo que son las realidades de los pueblos. Una cosa es lo que vemos por las noticias y lo que vemos como en el mundo exterior, otra cosa es verlo desde la cultura, desde la raíz, desde los movimientos. Así que realmente esto me parece súper positivo para la comunidad, para nosotros como docentes, como bailarines, como artistas. Es lo mejor que nos puede pasar este tipo de intercambios. Renaciendo en los tiempos, en el seno de una tribu que habitó a las riberas del río Caguán, afluente del Yapurá, hoy conocido como río Caquetá. Tradición que la región estaba habitada por la familia tribal del octogenario Piranga y había sido maldecida por su dios, por lo cual su hijo inició el ceremonial rito del perdón. El brujo en la ceremonia personificaba a Yurubarí, el dios malo, y llevaba en sus brazos a la hija menor del cacique, quien por ser doncella tenía que ser sacrificada para que Ucianamú, el supremo dios de los huitotos, le otorgara el perdón a su padre y colgara de bendiciones al sucesor y a toda la tribu. Vuelve a aparecer la silueta de la mujer surgiendo lentamente de las aguas.
era ella misma decorando el paraje, la gran diosa del Chairá. Esta es una leyenda de nuestro municipio y departamento del Caquetá, orgullo de Colombia. Especial sirve para eso, para que el mundo entero nos conozca y sepa de que Cartagena, un rinconcito de Colombia, es un pueblo agradable, es un pueblo amable y es algo más, es un pueblo pujante y de gente trabajadora. Bueno, aquí en el Cartagena del Chairá, en este festival, realmente me tienes muy sorprendido porque no pensé encontrar un talento tan desarrollado y personas tan involucradas en el tema de la técnica cuando hablamos de la danza. Normalmente uno tiene la visión de que en los municipios se ve algo mucho más empírico, mucho más tranquilo, pero aquí veo mucho compromiso con el tema técnico, veo mucho compromiso con el desarrollo de nuevas propuestas, así que me tiene muy sorprendido. Es un sitio bastante recóndito, llegar es bastante complejo, entonces me voy gratamente sorprendido y como jurado pues me están poniendo la tarea dura porque cada vez hacen mejores cosas, se preocupan más por un tema de vestuario, de maquillaje, de la puesta en escena. Tengo entendido que hay municipios que son súper lejos, incluso más lejos que este, y veo el compromiso y el trabajo por la danza, o sea que realmente siento que hay una transformación social y hay una enseñanza de una cantidad de cosas, de la responsabilidad, del amor por lo que haces, del compañerismo, del trabajo en equipo, que realmente es lo que hace que se desarrolle mejor una sociedad. Para el futuro, como Rudy Ramírez, me visualizo que el festival tenga primero una infraestructura acústica idónea, ¿sí?, para comodidad del público, que el festival esté posicionado no solo a nivel departamental, sino que sea un festival nacional e internacional, que el festival tenga un recurso alto donde podamos ofrecerle a todos los artistas una atención de calidad alta, donde podamos decir que todos los artistas van a estar en mejores condiciones, donde podamos ofrecer el transporte a todos los artistas, en sí todo lo que tiene que ver con logística de atención a ellos, donde podamos dar unos incentivos que ellos puedan sentirse a satisfacción y que puedan compensar con lo invertido pues cada año para venir a concursar, ¿no? Que festival sea más apoyado por el departamento, ¿sí?, porque el festival no ha sido apoyado por el departamento del Caquetá, ¿sí?, por el ICDT de Caquetá. Que el festival sea un evento de emprendimiento donde le den oportunidad a los artistas chairenses y departamentos, que sea propicio para que ellos puedan ejecutar sus proyectos artísticos, donde sea una vitrina de emprendimiento cultural, no solo sea de concurso, sino que sea una vitrina de emprendimiento donde los artistas chairenses se proyecten y digan, cada año puedo vender mi proyecto en el Festival de Osa del Chairá, porque viene mucha población del departamento y a nivel nacional e internacional y va a poder mostrar, entonces que sea con una, y que se le dice de valor agregado y vitrina a la parte de emprendimiento, porque hace mucha falta, porque esa es la habilidad de los artistas y más de Cartagena del Chairá, donde se le reconozca económicamente su potencial y que sea un buen pago. Entonces, ese sería algo de gran relevancia para el festival y sería de mucha gratitud para los artistas. Y que el número de participantes sea altísimo, que venga con mis hijos en unos 10 años y que el festival tenga más de 30 artistas, donde tenga un público más de 5.000, público visualizando el potencial que tiene Cartagena del Chairá, urbano y rural.